¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, amigos, les traigo 8 juegos para sus teléfonos Android con modo multijugador y además con chat de voz integrado para que no dependas de apps de terceros. Con solo entrar al juego ya vas a poderte comunicar con tus amigos, lo cual está bastante bueno para ahorrar recursos y también ahorrar tiempo en andar configurando cosas. Con el chat integrado todo se facilita más. Un pequeño paréntesis, ya saben que estos tops los hago recopilando juegos que ya he probado con anterioridad, por lo tanto en este video van a estar viendo muchos juegos que probablemente hayan visto en algunos otros tops, pero eso sí, aquí todos tienen chat de voz integrado. Y bueno, amigos, aprovecho rápidamente para enviar un saludo a Axel VS, nuevo miembro del canal. Muchas gracias, Axel, te mando un saludo. Y ahora sí, amigos, como siempre, todos estos juegos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle, que esto es mole de olla. Así que bueno, amigos, ayúdenme dejando un poderoso like, suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video, cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último, no olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón, así que si quieres un corazón, pues ya sabes, escribe un comentario. Sin más, amigos, comencemos con el video. En el número 8 tenemos Mr. Racer, un videojuego de 63 megabytes, el cual no requiere conexión a internet. En este caso es un videojuego de conducción de vehículos, de estos en los que tienes que ir esquivando el tráfico, aunque en este caso no solo se trata de esquivar el tráfico, sino que también hay carreras. Disponemos más o menos de 5 modalidades de juego, entre ellas un modo libre para que simplemente conduzcas todo lo que tú quieras, un modo desafíos que sería como el modo campaña, y aquí vamos a estar avanzando por niveles, son en total como 100 niveles. En cada nivel puede que tengamos algún desafío diferente, como por ejemplo esquivar 10 autos, terminar el circuito en tiempo récord o hacer una cierta cantidad de puntos. Obviamente, mientras más avanzas, más difícil se va poniendo. Tenemos otra modalidad donde tú puedes configurar el escenario, si quieres que sea de doble sentido, la dificultad, entre algunos parámetros para que tú hagas tu carrera. Y por supuesto, el modo multijugador, que es aquí donde vamos a poder jugar con nuestros amigos. Se pueden jugar carreras de hasta 5 jugadores y lo divertido es que no importa si tienes uno de los autos más rápidos, si no conduces bien, muy seguramente vas a colisionar con el tráfico y vas a perder bastante tiempo, y de esta manera te pueden aventajar. Así que aquí es más importante conducir bien que tener un supercoche. Lo bueno es que si no tienes amigos, estas carreras te van a vincular automáticamente con otras personas del mundo, así que aunque no tengas compas para jugar, aquí puedes encontrar personas. Y entre los botoncitos vas a encontrar el chat de voz para que les puedas hablar a tus amigos durante la carrera. Con todo el dinero que ganes puedes comprar nuevos vehículos, hay en total como unos 25 diferentes y los vas a poder modificar un poco. Les puedes cambiar el nombre de la matrícula, el color, color de los rines y poco más. La verdad es que no se les puede modificar mucho. Eso sí, el performance sí se lo vas a poder subir. En cuanto a su calidad gráfica, gráficos medios, incluso te podría decir que en algunos escenarios se ve medio calaqueado, pero dejémoslo en gráficos medios. Y la jugabilidad, acelerador, freno, flechas de dirección, y eso es Tokio. Recomendado si te gustan los videojuegos de autos, este es el número 8. En el número 7 tenemos Lil Big Brawl, un videojuego de tan solo 73 megabytes, el cual sí requiere conexión a internet. Este es un videojuego tipo Battle Royale, pero en 2D, y que además los enfrentamientos son bastante rápidos. Muchas de las veces los Battle Royale se vuelven aburridos porque es un mapa gigantesco y tardas mucho para encontrarte a enemigos, pero en este videojuego eso no pasa, ya que a pesar de que el escenario es bastante amplio, se comienza a cerrar rápidamente y como mucho las partidas terminan durando 5 minutos. El objetivo, al igual que en cualquier Battle Royale, pues aterrizar, recoger loot, ir mejorando en el camino e ir eliminando a todos. Tienes que ser el último que quede en pie. Y por supuesto, es esta modalidad la que vamos a poder jugar en equipo. Lo que también está bastante bueno es que solo es de 73 megas y seguramente corren dispositivos gama baja, así que no tienes pretexto para jugar con tus amigos. Así tengan un Pixie con la pila inflada, un J2 con la pantalla reventada o cualquier celular todo calaqueado, seguramente esta vaina te corre. Además de esta modalidad Battle Royale, tenemos un minijuego que es como en el juego del calamar, luz roja, luz verde. Está bastante sencillito, solamente entran 10 jugadores a la partida. Aquí también tienes chat de voz y el objetivo pues será que logres cruzar hasta con la muñeca. Cuando deje de cantar, si te atrapa moviéndote, pues te va a eliminar. Con todo el dinero que ganes en ambas modalidades de juego, vas a poder comprar nuevos personajes, armas y mejoras para tu personaje. Y eso es todo. En cuanto a su calidad gráfica, tenemos gráficos 2D de excelente calidad. No puedo decir gráficos altos, pero dejémoslo en gráficos medios y se ve muy perrón. Y en cuanto a la jugabilidad, tenemos joystick de movimiento y del lado derecho tenemos otro joystick que nos sirve para apuntarle a los enemigos y al mismo tiempo disparar, además de botones adicionales que te sirven como por ejemplo para controlar el inventario, algunas trampas que puedes dejar en el camino, granadas, medikits y un botoncito como para correr. Y eso es todo. Recomendado si quieres un Battle Royale ligerito, este es el número 7. En el número 6 tenemos
tenemos Tales of Wind, un videojuego de 4.4 GB, el cual sí requiere conexión a internet, y en este caso estamos hablando de un videojuego tipo MMORPG, por lo que naturalmente ya entendemos que es un videojuego que se puede jugar en cooperativo. Comenzamos con una historia medio interesante, donde cae un meteorito en donde nosotros vivimos. De este meteorito al parecer sale un monstruo, y después este monstruo se le mete a nuestro compa y lo hace que se vuelva loco. Como en la mayoría de estos videojuegos, ahora nosotros vamos a tener que rescatar el mundo de estas amenazas que han llegado, y para ello lo primero que deberemos hacer será elegir a nuestro personaje, habiendo más o menos como 5 clases distintas. Después de elegir personaje se puede customizar un poco, le puedes cambiar algunos peinados, color del pelo, el rostro y poco más. Y ahora sí vas a comenzar tu aventura. Lo que me gusta del videojuego principalmente es que la historia se encuentra en español y tiene buenas cinemáticas, así que entiendes todo perfecto. Además, al ser un MMORPG vas a tener misiones de la campaña y por supuesto vas a tener misiones secundarias para otros NPCs que te encuentras en el juego. Además de esto, pues también vas a tener que explorar mazmorras, ir consiguiendo recompensas, andar haciendo algunas misiones para conseguir nuevas cosas, y todo esto lo puedes hacer tú solo o bien puedes jugar en equipo, y aquí es donde entra el chat de voz. No es ningún misterio que los MMORPG se juegan en cooperativo, y este pues no es la excepción. En cuanto a su calidad gráfica, tenemos unos gráficos como cartoonizados en vista cenital de excelente calidad, además que las cinemáticas del modo historia están pocas pulgas y como se encuentran en español pues se disfruta mucho. En cuanto a la jugabilidad, los controles son como los de cualquier hack and slash, joystick de movimiento al lado izquierdo y del lado derecho tienes tu técnica de ataque normal y tus especiales a las orillas, y mientras andes recorriendo todo el mundo tienes tu botón de automático para que te puedas dirigir a las misiones fácilmente. Y eso es todo, recomendado si te gustan los MMORPG y quieres algo para jugar con compas o con historia en español, este es el número 6. En el número 5 tenemos Hyperfront, un videojuego de 2 GB, el cual sí requiere conexión a internet, además cuenta con soporte nativo para Justin. En este caso es un videojuego tipo shooter en donde vamos a tener 3 modalidades de juego. El modo clásico, que es una batalla por rondas, en cada ronda o eliminas a todos los enemigos y al ser una ronda solo los tienes que eliminar una vez. Después de que los eliminas a todos, marcas un punto y comienza una nueva ronda. En teoría también debes de controlar unos puntos, pero la verdad es que yo no le encontré sentido a eso, ya que con que elimines a los enemigos con eso ganas la partida. La segunda modalidad de juego es un modo deathmatch. Aquí no tiene sentido, simplemente es llegar a la cantidad de kills y ya está. Tanto esta como la anterior modalidad de juego es en equipos de 5. Y por último, una modalidad que se llama carrera de armas, que esta está por ejemplo en Call of Duty y algunos otros shooters, aunque aquí en Hyperfront la verdad es que no lo pude probar. Tanto en el modo deathmatch como en el modo clásico vas a poder jugar con tus amigos, los puedes invitar a la misma partida que tú e incluso puedes crear salas privadas. Esto es bastante bueno porque si son pocos amigos pues se meten a jugar contra otros equipos de otras personas, pero si son un montón de amigos pues se pueden crear una sala privada y juegan únicamente amigos. Mientras más juegues irás ganando recompensas y entre ellas vas a poder estar desbloqueando personajes. Hay en total como unos 8 personajes diferentes, cada uno tiene clases distintas y poderes especiales únicos. Estos poderes los vas a poder utilizar durante la partida y obviamente pues tienen un tiempo de recarga. Y eso es todo de este videojuego, la verdad es que está bastante bueno. En cuanto a su calidad gráfica, tenemos gráficos altos, tiene un toque como cartoonizado y se ve pocas pulgas. Y en cuanto a la jugabilidad, como cualquier shooter que hayas jugado anteriormente, tu joystick de movimiento, control de la cámara arrastrando el dedo por pantalla y tus botones para disparar, apuntar y las técnicas especiales. Y si juegas con Justin prácticamente se puede controlar todo, pero hay un pequeño bug y el movimiento de la cámara no se mueve tan rápido. Está curioso, no sé si es un bug del juego o simplemente mi joystick no era compatible al 100%, pero de que tiene soporte lo tiene, así que bueno, recomendado, este es el número 5. En el número 4 tenemos Omega Legends, un videojuego de 767 MB, el cual sí requiere conexión a internet y en este caso es un videojuego tipo Battle Royale. La primera vez que salió este videojuego la verdad es que hizo bastante ruido entre la comunidad de Android, pero al poco tiempo la gente le fue perdiendo el interés, ya que el mapa era demasiado grande y tardabas mucho en encontrarte a los enemigos. Esto y probablemente algunas otras cosas hicieron que el videojuego se viniera abajo. De la primera vez que lo jugué a esta ocasión que lo volví a jugar, me parece que han cambiado un par de cosas, lo principal que han añadido nuevas modalidades de juego, y entre ellas encontramos algunas modalidades de juego mucho más rápidas, como por ejemplo un modo cuchillos en donde literalmente es como Battle Royale pero vas a traer solo cuchillos. Bueno, también hay algunas espadas, pero la cosa es que serán puros ítems cuerpo a cuerpo. Para ser sinceros, no sé si me estaba topando con bots, pero la verdad es que a diferencia de la primera vez que jugué esta vaina, me topaba con los enemigos muchísimo más rápido. No sé si tenga el problema de que cuando subes de ranking ya no encuentra con quién vincularte y te pone con puros bots, pero bueno, por lo poco que estuve jugando la verdad es que estaba divertido, además que pues ya tiene más modalidades de juego. Y en este videojuego una parte importante es que hay diferentes personajes, en total son como unos 20 tal vez, y cada uno de estos personajes tiene diferentes técnicas que puedes utilizar durante la partida. En cuanto al modo multijugador, prácticamente cualquier modalidad se puede jugar con amigos en cooperativo, y obviamente aquí es donde vas a disfrutar del chat de voz. Calidad gráfica le ponemos un 10, la verdad es que se ve bien
perronzote. Y en cuanto a la jugabilidad, los controles de cualquier shooter, bastante funcionales, solo agrégale dos botoncitos que son con los que activas las técnicas especiales y eso es todo. Recomendado si te gustan los Battle Royale, este es el número 4. En el número 3 tenemos Project Drift 2.0, un videojuego de 110 MB, el cual no requiere conexión a internet, además cuenta con soporte nativo para joystick. Como el título lo dice, este es un videojuego de drifting en el cual vamos a tener que conducir autos y la mayor parte del tiempo tendremos que estar derrapando para conseguir puntos, dinero y algunas monedas. Disponemos solamente de dos modalidades de juego, el modo sin conexión a internet en donde tenemos tres escenarios, entras a estos escenarios y haz de cuenta que es un juego de mundo abierto, puedes recorrer libremente el escenario, ir a donde tú quieras y en distintos lugares del escenario encontrarás moneditas, algunos mini desafíos donde tienes que hacer drifts en círculos, tomar alguna curva o algo así por el estilo y de esta manera vas a estar conectando drifts, haciendo puntaje, ganando monedas y también ganando dinero. Y digo monedas y dinero porque son dos cosas diferentes. Luego tenemos el modo multijugador. En el modo multijugador tú puedes crear tu propia sala privada para que juegues solo con amigos o directamente puedes entrar a servidores ya creados. Aquí te vas a topar con otros jugadores y es prácticamente como en el modo un solo jugador, puedes recorrer libremente el escenario, pero la diferencia es que aquí tienes el chat de voz y de repente se inician desafíos de drift a los cuales tú puedes decidir si quieres entrar o no. Si entras, pues vas a poder ganar más dinero, bueno, siempre y cuando los ganes, y con todo el dinero que tengas vas a poder comprar nuevos vehículos. En total hay como unos 20 vehículos diferentes y luego estos vehículos, además de poderles subir de nivel, también los vamos a poder modificar y prácticamente les puedes cambiar todas las piezas, los faros, el body kit completo, el alerón, hay skins previamente diseñados, luces de neón, entintado de las ventanas, rines y otro montón de cosas. Y en cuanto a la pintura, le puedes cambiar el color como tú quieras y también le puedes poner tantos stickers como te parezca. Y lo mejor de todo es que esto de los stickers es gratis, solamente los compras una vez con 5 monedas y lo tendrás para siempre. Puedes ponerle tantos como tú quieras y hacer el diseño personalizado que mejor te convenga. Así que en cuanto a tuning, le ponemos un 10 y en calidad gráfica también le vamos a poner un 10, que tiene unos gráficos pocas pulgas, además con un toque cel shading que lo ayuda a que se vea mucho mejor. Y en cuanto a la jugabilidad, pues al final de cuentas es un videojuego de conducción de autos, acelerador, freno, freno de mano y flechas de dirección. También lo puedes controlar con el giroscopio y por supuesto con el joystick, pero para esto te tienes que meter a las configuraciones del juego, ya que activas el joystick, automáticamente te desaparecen los botones virtuales y tendrás más campo de visión, por lo que se disfruta más. Y por cierto, algo que me olvidaba, vas a poder cambiar los modos de derrape a un derrape muy agresivo en donde prácticamente el vehículo no tiene control, o el modo carrera en donde tienes todo el agarre de las ruedas y casi no derraparás. Dependiendo lo que estés haciendo, pues te puedes divertir de una u otra forma. Y eso es todo, la verdad es que estos me gustan mucho porque hay muchos jugadores en línea y vas a poder desafiarlos a todos. Además, si quieres jugar con compas, pues viene perfecto para demostrar quién es el más pistolas. Este es el número 3. En el número 2 tenemos Fall Dudes, un videojuego de 120 MB, el cual sí requiere conexión a internet. Este es un videojuego tipo party de estos que tienen muchos minijuegos y solamente disponemos de una modalidad de juego, que es una partida por rondas. Si no me equivoco, son 3 rondas. En cada ronda juegas un minijuego y en cada ronda se elimina una cierta cantidad de jugadores. En las rondas medias, por ejemplo, te vas a encontrar con juegos que son en equipo, pero eso sí, el equipo se define automáticamente. Y si te estás preguntando entonces cómo jugar con tus amigos, pues prácticamente lo único que puedes hacer es entrar a la misma partida junto con tus compas y disfrutar del chat de voz. Si alguno de tus compas queda descalificado, pues se puede quedar como espectador a ver hasta que termines toda la partida. Pero si ambos llegan a la final, pues la verdad es que la cosa se tensa y se pone bastante divertido. Este videojuego ya tiene rato en Android, pero las primeras versiones la verdad es que estaban bien chaquetas. Esta, por el contrario, ya ha mejorado un montonzote y de hecho, con todo el dinero que ganes vas a poder comprar nuevos skins a tu personaje. Por lo tanto, en cuanto a contenido, le han agregado un montón y lo han mejorado mucho en su calidad gráfica. Que con eso llegamos a los gráficos, son gráficos tipo low poly pero de excelente calidad. Los dejamos en gráficos medios, pero créeme cuando te digo que se ve muy bien. Lo único que pues no tiene efectos especiales tan potentes. Y en cuanto a la jugabilidad, los controles son de lo más sencillo: tu joystick de movimiento, un botoncito para saltar y con este mismo que saltas te puedes aventar. Y es todo, controles básicos, funcionales y logran que sea un videojuego muy divertido. Así que recomendado al 100, este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este top 8 tenemos Ball Legends, un videojuego de 123 MB, el cual sí requiere conexión a internet. Sin lugar a dudas, el videojuego más sencillo de todo el top, pero por alguna razón de los más adictivos. No te voy a mentir, desde la primera vez que jugué este juego, que fue hace más o menos como unos 15 días que lo recomendé en otro top, no he parado de jugar y estoy súper enviciado. Es un videojuego como los típicos videojuegos.io, en donde el objetivo es ir creciendo y de esta manera pues ir abarcando a los otros enemigos. Si alguna vez jugaste a Gario, pues haz de cuenta lo mismo, solo que en lugar de ser un circulito de un color fijo, eres un gatito. Comienzas en la partida siendo bastante pequeño y vas a tener que andar recolectando algunas partículas, de esta manera comenzarás a aumentar tu tamaño. Cuando llegas a cierto tamaño, puedes empezar a arrojar bolitas de energía, cada
cada bolita te quita 10 puntos. Así que si arrojas muchas, pues te haces pequeñito. Y en este videojuego, mientras más pequeñito, más rápido, pero menos campo de visión. Otra cosa que también puedes hacer de cierto tamaño en delante es dividirte. Esto te sirve para comerte a los rivales que son más pequeños que tú. Como son más pequeños, también son más rápidos, por lo tanto alcanzarlos es prácticamente imposible. Así que lo que tienes que hacer es dividirte para que seas más o menos de su tamaño y aparte salir con un pequeño impulso y lograr comerlo. Basta con que seas un poco más grande que él para que lo puedas absorber. Pero ten mucho cuidado que cuando te divides comienzas a ser muy vulnerable. Además, si te vuelves a dividir, pues ya terminarías fragmentado en muchos pedacitos y es más fácil que otros rivales te coman. Por lo mismo que los controlas a todos al mismo tiempo y los más pequeños son más rápidos, pues se te empiezan a divagar por todas partes. Y para que se vuelvan a juntar tarda un tiempo. Y básicamente estas son las mecánicas de juego. La partida dura 8 minutos y se juega por equipos. Entre tú y tus compañeros de equipo tienen que tener la mayor cantidad de puntos acumulados, o sea, ser los más grandes. Cuando juegas con amigos, tus amigos no te pueden comer, así que se pueden andar todos juntitos y de esa manera protegerse y planear estrategias. En las primeras partidas la verdad es que como que no le entiendes mucho y avanzas bastante lento, pero ya nomás le agarras la onda a jugar en equipo y te vuelves una bestia imparable. Y lo mejor de todo es que si no tienes amigos para jugar, aquí mismo el videojuego te vincula con otras personas. Y muchas de estas personas ya entienden cómo se juega la cosa, así que sí cooperan y se trabaja en equipo muy bien, te diviertes un montón. El único defecto que le encontré es que después de jugarlo tanto, subes tanto de ranking que cuando entras a las partidas muchas veces ya no te vinculan con nadie porque eres el del ranking más alto. Y aquí van poniendo a los de ranking más bajo en equipos de más personas para que puedan compensar la diferencia de experiencia. Y así más o menos las cosas. De momento el videojuego está en beta test, por lo tanto todavía no tiene tanto contenido. Solo tiene 3 skins de los gatitos, no hay premios y solo hay un ranking y lista de amigos para que puedas invitar a tus compas. Y eso es todo. Eso sí, diversión garantizada. En cuanto a calidad gráfica, gráficos 2D de excelente calidad. Y en cuanto a la jugabilidad, joystick de movimiento y 2 botoncitos, uno para dividirte y uno para arrojar las bolitas de energía. Y ya está, de verdad te lo recomiendo. Yo me la he pasado juegue y juegue esta vaina. Te diviertes un montón, son partidas bastante rápidas y se te pasa el tiempo volando. Así que recomendado al 100%, este es el número 1.